Becerra, la inquebrantable. Hola, yo soy Ana Becerra, tengo 27 años, vivo en Oklahoma City. Llegué a Tengo Talento, mucho talento, cuando deportaron a mi esposo, hace 4 meses. Él tiene una compañía de pintura y llegó a su trabajo inmigración y se lo llevaron. Y yo tuve que hacerme cargo de la compañía. Me tocó aprender a hacer de todo un poco, pintar, empapelar, sprayar, y también me convertí en padre y madre para mis 2 hijos. Tengo ganas de que me mires llorando. Todo iba muy bien hasta que llegué a la semifinal. Recibí el peor comentario que alguien me pudo haber dicho. Es más fácil que tu esposo cruce la frontera a que tu voz cruce de ahí para acá. Yo pensé que nunca lo iba a alcanzar. ¡Ana Becerra! Hace una semana me encontraba pintando, toda mugrosa, y ahora me encuentro aquí, en una final, en busca de mi sueño. Quiero que la gente vote por mí porque quiero ganar esta competencia. Yo sé que es muy difícil que mi esposo regrese, pero por lo menos voy a tener una herramienta para intentar estar juntos nuevamente. Desde Oklahoma City, ella es Ana Becerra. Echaré ganas, quizá lo puedas lograr. Que como a mí me besa, te llegue a besar. Búscale bien y lograrás tenerlo a tus pies. Y que en la cama el desayuno te dé. Que sea su luz, su mar, su todo de una vez. Inténtalo, borra de su alma mis besos y mis pasiones, y de su mente todas nuestras ilusiones, todo el amor que lleva dentro de su piel. Te advertiré que tiene muchas más virtudes que defectos, por eso sabe lo que tiene y con respeto. Que tú no le llegas ni a los pies. Ana Becerra. Anita, sé que lo buscaste mucho, pero ¿te esperabas llegar a la final? No. ¿La verdad? La verdad, no. Ana, siempre me han gustado tus actuaciones, pero de norteña me gustan más que de ranchera. Gracias. Porque ella tiene actitud más, bravía. La tejana le da, una personalidad. No, sí se ve guapa, pero... Sí se ve guapa, sí. Se ve guapa, pero cantando me encanta de ranchera. Sí, me fascina. Qué bueno. Nos ha llevado a... esa diferencia para que nuestro matrimonio podamos... Funcione, lo que digo yo, hágase para allá. Es lo que digo yo. Que nuestro... No me empuje a mi niño. No te empujo, pero sí. Estamos hablando de matrimonio. Usted está aquí, hombre. Para que está lo bien, no. Déjame quito, señor, no, para que usted se ponga aquí. No, no, tampoco. Tan hermoso. Sí, cámbiame, cámbiame. Es más, cámbiame de una vez. De una lo vez, más cámbiame, bonito cámbiame, que tenemos de aquí. Usted cámbiame de una lo vez. Lo más bonito que tenemos aquí es Luis Coronel y usted me lo magulla. Y aquí me voy a quedar hasta el final del programa. Bebé, ¿cómo a usted le gusta más de ranchera? A mí me gusta mucho de ranchera porque... No me trate a Luis Coronel, por favor. Sinceramente. Tiene que quedarse la otra temporada, trátemelo bien. Su nivel... ¿Quieren que me vaya? Su nivel... ¿Me voy, Don Cheto? No, mi vida. Don Cheto, por favor, estamos hablando en serio. Ana es una gran intérprete y la música ranchera la ha llevado a un nivel bien bonito, estarás de acuerdo conmigo, aunque lo hizo muy bien esta vez. Tuvo unas fallitas que ella sabe que pudo haberlo hecho mucho mejor, pero en cuanto a look, sí te ves muy guapa hoy. Bea. Muy bonita, muy bella. Ana, Pepe te ha dicho cosas muy fuertes. ¿Estás lista para el comentario de esta noche? Sí. ¡Tan, tan, tan! Mira, yo creo que parte del talento y de las claves del triunfo de un cantante es saber elegir lo que cantas. A mí esta rola
que malamente nunca la había escuchado. Me conquistó, me encantó bueno. contigo. Te compré la historia y te felicito. Muchas gracias. Como dijo Ana Bárbara, hay unas fallas que yo sé cuáles son y no me gustaron, pero y no me esperaba ese comentario. Pero muchas gracias. ¿Qué le dirías a tu marido si estuviera ahorita aquí contigo? Que lo quiero mucho. Él me dijo que no cantara esta canción. No le gusta. Pero a mí me gusta mucho esta canción, la siento mucho y esta es la canción que elegí. Quiero hacer algo aquí en este asiento que siempre he querido hacer. A ver, ¿qué quiere hacer usted? Desde que empezó la temporada estaba esperando este momento. A ver. Te faltan muchos kilos de panza, ¿eh? Señor Cañanga, ¿ve a Ana Becerra ganando esta competencia? Así es. Ay, el universo enfrascado en una sola frase. Todas las palabras de la lengua española en una sola frase. ¡Qué poema! Así es. Como debe de ser. ¡Fierro! No, ay, pues ya, me retiro yo ya de este negocio. No, Pepe, ¿y qué tal su camerino, eh? O a Pepe, el día que quiera ya no viniera, tengo talento, lléguele. Pues ya tenemos a Cañangas aquí. Cuando llegué en el camerino de Don Cañangas, dije, se va a acabar el mundo, ya lo que está pasando allá en Siria. Dije, ya. Ya, con todo esto está. Yo quiero ver qué opina mi querido Jorge Antolín de todo lo que pasó esta noche. Yo coincido en esta ocasión, generalmente no es así, pero coincido totalmente con Pepe. Definitivamente me encantó tu interpretación, Ana, tu estilo. No es la gran voz, pero te compro finalmente lo que hiciste en el escenario. Coincido también que de pronto en la vida para tener éxito hay que correr riesgos, pero lo más importante para todo artista es tener el cariño de quien manda, que es el público, ¿o no?